Hola, hola amigos, bienvenidos al canal, qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a trabajar con este envase viejo y vamos a hacer dos ideas. Para más facilidad voy a quemar esta parte para así poder meter mi tijera y pues no dañar la parte de arriba de este envase plástico. Y vamos a quitarlo todo. Vamos a ponerlo a un lado y vamos a trabajar primero con la base. Para esto necesitamos tela de yute y vamos a pegarlo de esta forma. Ojo, no lo vamos a pegar en el plástico, sino simplemente estoy tomando la medida. Luego en la parte de abajo doblamos así para que así sea mucho más fácil pegar el círculo de nuestra base, que es un círculo también de tela de yute, y lo vamos a pegar. Y luego lo que esté sobre lo vas a recortar con una tijera. Esta es una manualidad con envases de plástico, una manualidad para organizar, y es una manualidad con reciclaje. Así que si te gusta el reciclaje, esta es una excelente idea. Yo sé que te va a encantar. Como vieron, saqué el saquito y lo voy a colocar en la parte de adentro y luego voy a doblar las orillas. Una vez que ya lo he puesto bien, asegurarme que quede muy bien, voy a pegar acá con silicón caliente toda la orilla para así después poder decorar. Muy bien, vamos a usar esta tela moradita que tengo acá y también corté un círculo exactamente del mismo tamaño de este. Ahora vamos a usar nuestro silicón caliente y vamos a pegar. Esta manualidad me encantó muchísimo y de esta idea hice dos, que ahorita les muestro el otro envase para que vean cómo me quedó. Muy bien, ahora lo ponemos boca abajo y comenzamos a pegar toda la tela. Y no se preocupen porque ahorita esto lo vamos a tapar con nuestra tela. Ponemos bastante silicón y ponemos nuestro círculo. Miren qué bonito, realmente este color me encantó muchísimo, la combinación entre el yute y el morado. Tengo una trenza de estambre que ya la usé en mi manualidad anterior y la voy a colocar acá. Puedes colocar cualquier cinta que tengas, cualquier tipo de decoración. Voy a cortar estas esquinas para que se vea mucho mejor y voy a pegar. Muy bien, vamos a colocar esto a un lado y ahora vamos a necesitar vela y cinta de tu preferencia. Yo voy a usar esta rosadita y voy a ir ahí cortando, perdón, quemando, mejor dicho, las puntas. Tenemos que quemarlas así, que vayan hacia adentro y vamos a hacer muchas de esta. Esto es dependiendo el tamaño de tu rosa. Vas a enrollarla hacia adentro, pegándola con tu silicón. Y vamos a tratar de formar una rosa. Vas a ir pegando cada pétalo uno por uno. Es una rosa muy sencilla de hacer y a ustedes les va a gustar. Muchos de ustedes me dijeron que les enseñara cómo hacerla, ya que la usé en mi manualidad anterior. Y vamos a ir pegando los pétalos uno al lado del otro. De esta forma, para así ir formando nuestra rosa. Es muy fácil, mis chicas, yo sé que les va a gustar muchísimo y de estas rosas yo hice varias. Y si se dan cuenta, como quemé la cinta, le está dando un toque muy bonito en las puntas y queda como arrugadito, entonces la flor y la rosa se ven mucho más bonita. Listo, esta es la última. Y así nos tiene que quedar, mira abajo cómo es. Y ahora sí vamos a hacer nuestras hojitas. Vamos a cortar un pedacito de cinta verde. Vamos a necesitar una pincita cualquiera que tengas. Cortamos las esquinas. Así. Luego lo agarramos con nuestra pinza y quemamos las orillas. Y esto se va a poner como durito y le va a dar una
forma a nuestra hoja. Luego la vamos a doblar por la mitad y las puntas hacia arriba. Y esto es muy fácil porque no necesitas coserla. Luego la vas a agarrar con tu pinza, así, y la vas a pasar por el fuego y eso se derrite y logra que se pegue la hoja en la parte de abajo y miren cómo nos queda. De esta hice varias y esta se la vamos a pegar a nuestra flor. Vamos a colocar tres arriba y dos a un lado. Esto nos sirve también para hacerle diademas a las niñas, para decorar tus manualidades, para hacer muchas cosas en el hogar. Miren qué hermosa. Y de esta hice varias, moradas, pequeñas, grandes y roja y rosadita también. Miren qué hermosas están. Yo voy a usar esta y la voy a pegar justo aquí y me encanta esta combinación. Miren qué hermoso se ve, es un organizador, puedes poner lo que tú quieras allí dentro. Y aquí está la otra idea que ya les había hecho. Así que, ¿ustedes cómo usarían estos dos envases decorados? Vámonos a la segunda idea y esta es la parte arriba de nuestro envase de plástico, tela que nos sobró de la primera manualidad y simplemente corté retazos largos. Vamos a pegar y vamos a comenzar a enrollarlo. Así que prácticamente esta manualidad lo estoy haciendo con lo que me sobró de la primera idea. Ustedes pueden decorarla a su gusto. Recuerden también que pueden usar hilo de yute si tienen. Yo simplemente les doy la idea y ustedes lo decoran a su manera. De estos retazos de tela estoy usando tres, que son exactamente la medida de mi envase. Y finalmente te ayudas a pegarlo con silicón caliente. Lo pegamos muy bien. Ahora vamos a usar nuestra rosa grande y también un pedacito de cinta del mismo color morada. Vamos a pegarlo acá, la cinta, y esto nos va a ayudar a colgar. Ya saben lo que voy a hacer, ¿verdad? Sí, es un portatoallas. Se me hizo muy bonito este color y le voy a colgar o pegar la flor aquí. Y miren qué hermoso, qué preciosura. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, déjame ese dedito arriba, suscríbete al canal y comparte esta manualidad con alguien que tú quieras. Dios te bendiga grandemente, que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!